Tenemos la noticia de la siguiente caja de Speed, varios productos y muy pronto ya van a estar llegando. Familia, sean bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vamos a ver toda esta noticia rápidamente para ir directamente a la caja. Primero que nada, lo de los nombres de las cartas, como ya habíamos dicho, las cartas de Sherry, muchas comparten sus nombres, ya que unas son las versiones del anime y otras son las versiones del TSG. Entonces, aquí ya lo explican un poquito por si lo quieren leer. Luego, confirmación de la Pickup Box, el Shooting Riders, la cual sale igual que la caja el día 27 hasta el día 22 de abril. Ya nos confirman otras tres cartas, nos confirma que también van a tener más soporte resonador, que no nada más es el sincro resonador, porque es un buen sincro genérico, no, sí va a haber soporte resonador ahí. Y para ver todas las cartas, pues tendríamos que esperar. Nada más les recuerdo que todo esto son reimpresiones, no va a haber ninguna nueva carta. Vale, tenemos un lote con fichas de caja. Déjenme ver nada más. Sí, son 15 sobrecillos con la nueva caja y 100 fichitas de caja para que puedas agarrar cartas viejas. Ojito, todavía no han aumentado el número de cajas de las fichitas, pero seguramente en abril. Estoy prediciendo que en abril va a ser. Actualización de cartas prohibidas y limitadas. Ahorita las voy a decir de todas maneras cuáles son esas cartas. Son tres cartas. La primera es la de el lote. Lote de UR, Casa del Cielo, Ancla de Viuda. Igual, sale el mismo día que la caja, el día 27. Y esta va a estar limitada a dos. Ojito, vamos a poder usar dos cartas. Y lo primero que todo el mundo piensa, que yo también pensé, es que, bueno, aquí nos van a dar una carta. Seguramente la próxima vez nos darán la segunda copia para que podamos usar esas dos cartas. No, este lote ya incluye dos copias de la Casa del Cielo, Mecha, Ancla de Viuda. Por eso es que también incluye ya 30 sobres. O sea, básicamente están vendiendo dos bundles juntas. Entonces, prepárense para gastar 1500 gemas. Digo, para los que les interese esta carta, 1500 gemas de jalón para conseguir dos copias de ella. Para los que pregunten qué hace, digo, porque ya sé que Konami todavía no ha aprendido a poner ya la carta. Lo que hace es que si no controlamos monstruos en la zona principal, eso quiere decir, podemos controlar un monstruo en la zona extra. Seleccionamos un monstruo de efecto boca arriba en el campo. Negamos el efecto de dicho monstruo hasta el final del turno. Y luego, si tenemos tres o más cartas de magia trampa en el cementerio, podemos tomar el control de dicho monstruo hasta la end phase. Como es de juego rápido, muy buena carta para poder negar en el turno oponente. Y obviamente también en nuestro turno podría ser. Así que, súper bien. Y para los que digan, pero es que nada más es para Sky Striker. No, te fijas, no mencioné nada de Sky Striker. Así que ya tenemos más cartas de negación de monstruos y que no están tan limitadas como otras cartas. Vale, y ahora sí nos vamos a lo interesante. La próxima caja, Striker Expansion. Como dijimos, sale el día 27 de marzo y sale a las 7 de la noche de México. De todas maneras, ya saben, siempre estamos haciendo un pack opening justamente cuando salga. Así que no olviden suscribirse al canal, activar el botón de la campanita para que les salga la notificación. Y así también ya ustedes sepan cuándo ya salió la cajilla. Vale, y aquí como ya pueden ver, le atinamos a varias cosas que iban a salir. De hecho, si ven mi miniatura del día de ayer, van a ver que tengo estas dos como URs y esta como SR precisamente. Así que incluso algo que normalmente no hacemos, que es predecir las rarezas, le atinamos. Igual, también dijimos que probablemente este iba a ser el insignia de la caja y efectivamente. Vamos a ver cuáles son todas las cartas. Y ya también ya vieron que va a haber buenas staples por ahí. Dragón de la Estrella Fugaz TGEX. Necesitas un monstruo de sincronía cantante más uno más monstruos que no sean cantantes de sincronía. Cuando un efecto de monstruo selecciona a uno o más monstruos que controlas, efecto rápido, desterramos un cantante del cementerio para negar la activación y destruir la carta. Es una negación de selección de monstruo efecto. Es un poco específica, es chida, pero no está tan roto. Y también, cuando un monstruo adversario declara un ataque, podemos negar dicho ataque. Ok, eso está decente ya. Y durante el turno de adversario, si esta carta está en el cementerio, se puede revivir sacrificando dos monstruos de sincronía. Entonces sí, un buen monstruo a tener, especialmente para los decks de sincronía. Vale, luego tenemos las Casas del Cielo. Primero que nada voy a leer a Raye. Tiene un efecto rápido, puedes sacrificar esta carta, invocar de modo especial desde el extra deck un monstruo Casa del Cielo As en la zona de monstruos extra. Mientras esta carta esté en tu cementerio, si un monstruo de enlace Casa del Cielo As boca arriba controlas es destruido en batalla o deja el campo por el efecto de una carta del adversario,
podemos invocar esta carta de modo especial. Solo puedo usar este efecto una vez por turno. Entonces, más que nada es, se revive porque le hicieron algo a tu Link, y ya luego, con el efecto rápido, podemos hacer otra vez un Link. Y así dejar ningún monstruo en el campo, bueno, en la main Monster Zone, y así que tus cartas se puedan activar fácilmente. Vale, ¿qué es lo que hace la Link entonces? Es un Link 1, todas las Kai Strikers son Link 1, y todas requieren un monstruo que no sea de su atributo Casa del Cielo. Rayes de oscuridad, así que pues los esenciales son agua, tierra, fuego y aire, así que da igual por ahí. Los monstruos del adversario pierden 100 ataque por cada carta de magia en el cementerio una vez por turno durante la end phase. Esta carta fue invocada en modo especial, puedes añadir a tu mano una carta mágica Casa del Cielo en tu deck, con un nombre diferente a las del cementerio. Solo podemos invocar una de estas por turno. No está mal, es nuestro buscador, lo malo es que es hasta la end phase, entonces, más o menos. Y bueno, aquí ya les digo que, por desgracia, no hay más monstruos Casa del Cielo. Son los únicos dos. Todo lo demás son cartas de magia, precisamente. Entonces aquí es donde muchos dicen, no, pues ya no van a poder hacer mucho que digamos. Pero también tenemos una habilidad que la pueden ver en la pestaña de mantenimiento aquí en las noticias, la cual nos va a poner las otras links, precisamente. Entonces, tal vez se pueda hacer algo. Tal vez, ¿eh? Habrá que esperar a ver qué onda. Pero bueno, Sabia de la Flor, otra carta que habíamos predicho en el video de ayer. Básicamente, para invocarlo, tenemos que seleccionar uno de nuestros monstruos y otra carta en el campo, ya sea del oponente o nuestra. Se invoca de modo especial y luego se destruyen las que seleccionamos. Y cuando esa carta es mandada al cementerio, podemos seleccionar otro monstruo en el cementerio, barajarlo al deck y después añadir a la mano un monstruo de planta de nivel 1. Entonces no está mal, obviamente ese pop extra es lo que lo hace la UR. Monstruo de 1900 y aparte puedo destruir una carta en el campo. Así de sencillo. Y luego tenemos el Nunu Ogdaidico. Perdón si lo dije mal. Ese es el de nivel 4. Ojito, en la caja están casi todos los Ogdaidico. Creo que nada más hace falta uno de nivel 10. Así que podría estar interesante este deck, ¿eh? Dice, podemos mandar al cementerio esta carta en tu mano. Mandar al cementerio un monstruo reptil de oscuridad en tu deck. Casi todos hacen lo mismo, ya que son de luz y oscuridad. El de luz tira uno de oscuridad, el de oscuridad tira uno de luz. Si no controlas monstruos, o si controlas un monstruo, esa cosa, o Daika, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu cementerio, pero destírala cuando deje el campo. Y además, no puedes invocar de modo especial, excepto monstruo reptil, mientras este esté en la zona de monstruos boca arriba. Solo podemos usar este efecto una vez por turno. La verdad es que no sé por qué es UR. La mayoría hacen esto mismo de invocarse si hay otro güey por ahí. Pero bueno, supongo que querían poner a uno UR, otro SR y los demás R's y N's. Me imagino yo. Vale, luego tenemos Fantasma, Plañidero y Flor de Luna. Uf, papo, el Ash se va acercando, ¿eh? Monstruo cantante, ojito, zombie, porque a Konami les encantan los zombies. Y dice que si tu adversario invoca de modo especial uno o más monstruos boca arriba, excepto durante el damage, podemos descartar esta carta y después seleccionar uno de esos monstruos boca arriba. Niega sus efectos hasta el final de ese turno y además, si ese monstruo boca arriba deja el campo ese turno, su controlador recibe daño igual a la mitad de su ataque original. Solo puedes usar este efecto una vez por turno. Entonces, básicamente es un effect veiler. Podemos negar el efecto de un monstruo. Y si dices, ah, pero es que si tiene efecto cuando cae, pues de todas maneras, como este también activa cuando cae, vas a poder negar dicho efecto. Así que sí, está muy bien. Entonces sí, es muy parecido a lo que es effect veiler. Y de hecho también es cantante. La diferencia es que este sí te podría servir en tu turno. Obviamente sería que tu oponente invocara algo en tu turno. Pero bueno, ahorita con los decks de TGs y también los sincrones, es posible que sí sea mucho más útil que Veiler. Pero bueno, ya veremos. Esta es la staple de la caja. Como les había comentado antes en predicciones, sentía que ya siempre iban a hacer eso de que una caja, todas las cajas grandes iban a tener staple y que se iban a saltar. Una iba a ser de la Selection Box y luego iba a ser una nueva, luego de Selection Box nueva y así sucesivamente. Pero bueno, hasta ahorita vamos así. Luego tenemos eliminación del limitador TG. Descartamos una carta para añadir dos monstruos TGs con nombres diferentes en el deck. Después desterrar esta carta en el cementerio y seleccionar un monstruo TG en tu cementerio para jalar al deck. O si controlas un monstruo máquina TG
puedes añadirlo a tu mano en su lugar. Solo puedo usar un efecto de estas por turno y solamente una vez ese turno. Es el buscador, es indispensable para el deck. Vale, y luego tenemos el Onomatopar, que es reimpresión, la que esperábamos que reimprimieran. Y por último tenemos despliegue de fusión. Muestra un monstruo de fusión del extra deck e invoca de modo especial desde la mano o deck un monstruo, uno de los materiales cuyo nombre esté específicamente listado en esa carta. Entonces, si la carta dice monstruos de luz, pues obviamente no es un monstruo específico, entonces no se podría invocar nada. Pero si la carta dice exactamente dragón blanco o mago oscuro en su texto de que necesita esa carta, ahí sí puede sacar dicho monstruo. Pero bueno, te restringe a que solamente pueda hacer invocaciones de fusión desde el extra deck ese turno. Y solamente podemos activar una de estas por turno. Vale, no está nada mal, la verdad es que sí está útil para los decks de fusiones, siempre y cuando sus fusiones especifican a los monstruos. Va, vámonos a las SRs. Gouki, el logro cuchilla. Link 3. Necesitas dos más monstruos Goukis. Gana 300 ataque por cada monstruo al que apunte. Una vez por turno puedes sacrificar un monstruo en cualquier campo al que esta carta apunte. Ese turno, esta carta puede hacer un segundo ataque durante cada battle phase. Uf, papu. Si va segundo y tu oponente dejó algo justamente en la zona derecha o izquierda del campo, ya la hiciste. Invocas a este güey, lo sacrificas, puede atacar doble. Entonces es casi asegurado que limpias todo el campo. Muy bien. Dragón Exceso Cortafuegos, el que habíamos predicho debido a habilidades. Gana 500 ataque por el rating de enlace de los monstruos de enlace que lo apunten. Y podemos acoplar dos materiales para poder revivir a un Ciberso de enlace Link 4. La habilidad te va a tirar el Cortafuegos Link 4, así que pues sí o sí vamos a tener 4500 ataque con este güey. Aparte que lo va a hacer súper sencillo. Así que muy bien. Y también tenemos obviamente el Guardián Cortafuegos. Si esta carta es mandada al cementerio como material para la invocación por enlace de un monstruo Ciberso, podemos invocar esta carta de modo especial, pero desterrarla cuando deje el campo. Básicamente es una escala. Vamos a declarar un ataque que involucre a un monstruo de enlace y un monstruo de enlace de adversario. Dos monstruos de enlace. Niega ese ataque y si lo haces hasta el final de ese turno, el ataque original de dicho monstruo del adversario se convierte en cero. Ya no es afectado por nada más. Entonces, está decente. Luego nos pasamos a los Dream Mirror. Por cierto, de una vez les comento, los que predijeron que iban a venir cartas Dream Mirror, Evil Eye y Gladiador debido a la Build Box, yep, le atinaron. Sí hay soporte para los tres arquetipos. Pero bueno, este, Oniros, necesita dos monstruos, espejo en sueño con atributos diferentes. Mientras esta carta boca arriba esté en el campo, esta carta también tiene el atributo de luz. Solo puedo usar cada uno de los siguientes efectos una vez por turno. Cuando es activada un efecto de monstruo mientras espejo en sueño de terror está en la zona de campo, efecto rápido, podemos negar ese efecto. Uf, otra negación de efecto, Si espejo de ensueño de alegría está en tu zona de campo, efecto rápido, podemos sacrificar esta carta e invocar de modo especial un Oniros, el rey de los elfos de espejo de ensueño, desde tu deck extra en posición de defensa. Según yo, es la fusión que nos pusieron en el cambia cartas, así que ahí lo pueden obtener, ¿vale? No está mal, Luego tenemos el caballo de los caballeros florales. Esta carta es invocada de modo normal o especial. Añadimos un monstruo noble caballero de luz en tu deck. Solo podemos usar este efecto una vez por turno. Y una vez por turno, durante la main phase, podemos invocar por fusión usando a este monstruo junto con una carta de la mano o campo como materiales, ¿vale? También está la fusión de mina en esta caja. Habíamos predicho que iban a ser parte de su deck de nivel, pero no, decidieron no poner las partes de su deck de nivel, sino en la caja. Luego tenemos al Ogdoabis. Si está en el cementerio, podemos sacrificar 3 monstruos para poderlo invocar de modo especial. Y una vez por turno, mientras esta carta esté boca arriba en el campo, efecto rápido, podemos mandar al cementerio todos los monstruos en el campo, excepto los monstruos boca arriba invocados de modo especial desde el cementerio. O sea, todos los que se reviven no se van al cementerio, así que este se queda en el campo y básicamente todos los reptiles de este arquetipo. Solo podemos usar cada efecto de esta cosa una vez por turno. Vale, la verdad es que está buena. Siento que este era el mejor nivel 10, pero ok. Konami decidió darnos este y guardarse el otro. Vale, no está mal. Luego tenemos la torre Culifuerte. Le voy a seguir diciendo Culifuerte y listo. Muchos me dijeron que estaba muy potente como para salir, que si salía tenía que estar limitada o algo así, pero
está libre. Vamos a ver qué es lo que hace, porque la gente decía que estaba muy potente. No puede ser invocado a modo especial, requiere 3 sacrificios coolies para poderse invocar de modo normal o colocar. Y si esa carta es invocada de modo normal colocada, no es afectada por efectos de magias y trampas, ni por efectos activados de ningún monstruo cuyo nivel o rango original sea menor que el nivel de esta carta en este momento. Como es nivel 10, va a estar difícil eso, que algo sea mayor nivel. No es afectado por nada, básicamente. Todos los monstruos invocados de modo especial pierden 500 de ataque y defensa, ¿okay? Y una vez por turno puedes hacer que tu adversario mande al cementerio un monstruo en su mano o su lado del campo a su elección. Entonces, sí está potente porque está difícil de bajarse. Como no es afectado por nada, la única forma sería pasar por encima, pero también el güey te baja ataque, entonces sí, va a estar demasiado difícil pasarlo. Pero, ojito, recuerden que hoy en día tenemos habilidades que nos permiten invocar monstruos vanillas sin tener que sacrificar, por ejemplo, el Neos, el Blue Eyes, el Dark Magician. Entonces, pues oye, puedo invocar un Blue Eyes, estrellarme con esta cosa, como fue invocado de manera normal, no hay ningún problema. Estrella con este, pum, a lo que sigue. Pero bueno, no todos los decks van a poder hacer eso, entonces algunos decks sí le van a tener complicaciones a este. Lo que sí se puede hacer es, bueno, según yo, sacrificarlo por un Kaiju. Simplemente un Kaiju se lo come y listo. Ya tienes tu jugada, sin tanto problema. Va. Luego tenemos el Infinitrack, que es una reimpresión. Ya los que querían este Infinitrack Free to Play, pues ya lo van a poder obtener. Bueno, sin la Selection Box, pues. Luego tenemos otro Espejo de Sueño, Neiroi. Si es invocada en modo normal o especial, podemos añadir a la mano un Neiroi, la discípula de Espejo de Sueño, que es su contraparte, me imagino. Y después esta carta se convierte en luz. Puedes sacrificar otro monstruo Espejo en Sueño. Elige un monstruo Espejo en Sueño en tu deck con un nivel diferente al que sacrificaste y añade a tu mano un Espejo en Sueño de Alegría o un Espejo en Sueño de Terror, las cartas de campo, en tu deck que sean mencionados en ese monstruo elegido. E invoca de modo especial ese monstruo elegido en posición de defensa. Ok, no está mal, te acelera muy bien este güey. Solo puedo usar esta una vez por turno. Entonces, yo creo que los que jueguen Dream Mirror querrán a este güey sí o sí. Luego nos pasamos a Casa del Cielo, Polivalente, carta continua. Una vez por turno podemos seleccionar otra carta que controles. Manda esa carta al cementerio. Además, por el resto del turno, tu adversario no puede activar cartas o efectos en respuesta a la activación de tus cartas mágicas, aún si esa carta deja el campo. Vale, es una protección para tus mágicas, siempre y cuando pagues el precio. Solo podemos ganar este previo efecto una vez por turno. Ok, sí, la verdad es que no necesitamos más. Una vez por turno, durante la end phase, puedes colocar mágicas Casa del Cielo con nombres diferentes desde tu cementerio hasta el número de cartas mágicas Casa del Cielo que activaste este turno mientras esta carta estaba boca arriba en tu campo, pero destiérralos cuando deje el campo. Ok, eso es un poco costoso, pero te deja reusar tus cartas. En todo caso, no está mal, ¿eh? Así que cuidado con esta. Luego tenemos el Tesoro de Péndulo, que es una carta reimpresión también de Selection Box. Y listo, con eso terminamos todas las URs y SRs. Ahí pueden ver todas las demás cartas. Tenemos más soporte TGs, tenemos las bestias gladiadoras, tenemos Ojo Maligno, como les había comentado. Tenemos más cartas para Sherry también, todos los Ogdoádicos. No puedo decirlo, pero bueno. Y sí, también tenemos todo lo que habíamos predicho que tenía que salir debido a las habilidades. Entonces sí, díganme ustedes qué opinan en los comentarios acerca de esta cajita. Unos dicen de que no, pues no va a ser mucho la caja, ya que no tiene pues absolutamente nada roto. Pero igual recuerden las habilidades. Por ejemplo, esta cosa va a ser súper fácil hacer un güey de 4500 y el cortafuegos, obviamente. Los tejes también se van a mover mucho y creo que por la staple la mayoría va a abrir esta cajita. Por lo menos una copia de esta. Obviamente si ya tienes 3 Veilers, tal vez le dudes. Pero pues siempre es bueno tener diferentes tipos de staples. Aunque hagan casi casi lo mismo, a veces es bueno tener esa variedad. Pero bueno, como dije, díganme en los comentarios, los estaré leyendo. Por mi parte, eso era todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. También quería agradecer a todos los miembros del canal y sus suscriptores del Twitch por su gran apoyo. Les mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima. Bye.